Vale, pues ya está. Hola y bienvenidos fans de Games. Soy Liviato, estamos aquí en Overwatch. Episodio final. ¿Por qué? ¿Por qué es el final? Se iba, porque se iba a escapar, ¿verdad? Ibas a decir Overwatch 2. No. Overwatch episodio final porque se acaba. Porque a partir de ahora va a ser Overwatch 2. En principio, es un leak. A lo mejor todo falso y no hay Overwatch 2. Pero bueno, ya veremos. ¿Tú nunca has jugado a Junkenstein? Creo que sí, el año pasado contigo y con Corey, pero vamos a pasárnoslo, va. Es que no lo llegamos a pasar. ¿Ah, no? No. Pues venga, vamos a hacer un Junkenstein. La venganza de Junkenstein. Solo uno que a mí me parece un coñazo. Parece alemán, ¿no? Junkenstein. Junkenstein es Junkrat, pero Einstein, de Frankenstein. ¿Quién es Junkrat? Soy nivel 20, ya lo sabes. Me gusta el juego, pero solo se juega con gente. Con amigos como tú. ¡Ah! Junkrat es el que sale en la portada, ¿sabes? El de las bombas. Ah, el amigo del cerdo, claro. Sí, el amigo del cerdo. Hay unas imágenes super chulas del cerdo dándole por culo a Junkrat. Es que me dio por seguir una cuenta que lo que hace es dibujos porno. Pero los hace como muy bien y son bastante chulos. Pero de vez en cuando pues te salen cosas como esa. Que somos explícitos, en plan, digo en Twitter. Oye, aquí no sé si va a venir nadie, ¿eh? Claro, es que ya no es Halloween, tiene sentido. Ah, ya está. ¡Oh! Partida no tarda. Una y no más, ¿eh? Esto es una mierda. Lo he puesto difícil, a lo mejor no nos lo pasamos. Nivel 20, 23, 56 y yo 195. Esto no nos lo pasamos. Pero elige personaje, hombre. ¿Lo he seleccionado? No. ¿Sabes jugar al soldado? Algo. Tenía que haberlo puesto en normal. Mantienen. Pulse. Da igual. Nos van a reventar. Porque nos va a tanquear el enanito con la motosierra esta. Torreta, no sé hablar. A ver si consigo hacer un fotobomb, que nunca lo consigo. ¿Un qué? Un fotobomb. Ah, te lo enseño, ah, te lo enseño. Jesús. Dice que Jesús. Dice que gracias. Dile que le den por culo. Díselo, cobarde. Dice que te den por culo, cariño. Dice que igualmente. Pero ayer, ¿qué hicisteis entonces? Bueno, ayer fue Halloween. Realmente esto lo vais a estar viendo dentro de pocos días, ¿eh? Lo tengo pensado subir. En vez de The Last of Us, voy a subir esto. ¿Qué? ¿Ayer qué hiciste? Me disfracé. ¿De qué? De la purga, íbamos todos. Vaya. No diría que es. Por cierto, cuando digas la rueda de Junkenstein, intenta darle, por favor. Porque es tu trabajo como tirador. Vale. De guarda mole. Yo también lata, verás. Es que es, tío, el soldado 77 es. 76.
Joder. Ah, me ha tirado. No podía hacer el fotobomb. Prepárate contra ese, Estoy jugando sin mando. ¿Con el teclado? Sí. Increíble. La verdad es que no sé de me da nada mal. Josema, porque es un shooter en primera persona, está hecho para jugar con teclado. No la veo. Toma. Madre mía, pues sí, es buenísimo. De pronto resulta que eres absurdamente bueno. ¡Mira eso! Oye, te llaman para la liga competitiva. Solo a ti, a mí no. Me pondría bastante triste, pero en realidad no, porque me invitarías a todos los partidos, entonces podría ir. ¡Hala! Hijo de puta, me ha dado. Que viene, ¿no, mi amigo? ¡Ah, mierda! ¡No era este! No lo hago bien. Soy una mierda. De la puta. La cacharra. No está. Madre mía. Let me patch that up. What was that thing? I'm trying to put it out of my mind. Venga, va. A la invocadora sí que la consigo. ¡Ah! ¡No he salido! No lo hago bien. ¡Hijo de puta! Que te mueres. Tenemos que hablar, ¿eh? Estamos muy callados. Estoy súper concentrado, tío. Sí, sí, ya veo ya. Ay, sí. Le he dado. Buena. Le he dado mientras aparecía. Le tenéis que matar vosotros, yo no llego, Llego, pero muy poco. Jolín. Down the river.
Ah, bien. En realidad no, seguramente perdamos. Josema, que vienen muchos. Hija de puta. Buena, buena, buena. Lo estás haciendo muy bien. Estamos muy orgullosos. ¿Qué has hecho este Halloween, Ángel? Pues ya te lo dije. ¿Ya está? ¿Has ido al cine y a tomar por culo? Al cine no, al cine no, al autocine. Al autocine, a meterte mano, claro. No, a ver la película y ya está. Tristemente solo al cine normal. O sea, no, solo a autocine. Pero que no hubo nada de lo que estar orgulloso. Vimos la de Noche de Bodas, que, oye, está bien, o sea, yo he visto el trailer. Es graciosa porque no es de terror al uso. O sea, no... No, no pretende ser de terror, tiene como un humor muy negro y muy raro. Es ridícula, desde luego, y es mala, pero no sé, no estuvo mal. Podría haber sido muchísimo peor, ¿eh? Yo me esperaba algo muchísimo peor. Así que, bueno, mira, eso que nos llevamos. Luego podríamos haber visto Annabelle 2, pero no, porque no quería conducir hasta tan tarde. Entonces nos volvimos. ¿Quién queda? Ah, que está escondido el tonto este. Está escondido el tonto este. ¡Ah, que me muero! Me mataron. Pero bueno, matadlo. Luego hacían Annabelle 3, pero que eso, que iba a ser muy tarde. ¡Hala! A ver quién ha sido a playoffs de game. Vaya, no ha sido tú, lástima. ¡Oh! Espera, me salió el escuadrón. ¡Dale! ¡Josema! ¡Josema! Ya, ya. ¡Dale! ¿Qué te he vuelto a invitar? Yo lo he aceptado. Ah, ahora sí. ¿Qué hacemos? ¿Héroes misteriosos? ¿Eso qué es? Lo de que no eliges al héroe y te va tocando al azar. Mira, puta mierda. Vamos a alternar. Es que hay que conseguir las cajas, Josema. Yo quiero mi skin de Ash. Mira la skin de Ash, qué chula es, la de Halloween. Es que es una pasada. Es que es una pasada y yo la quiero, pero no me toca. No tengo dinero para comprarla yo por mi cuenta. Mira, qué chula. Sí, sí son. ¿Eh? Bueno. Que sí, la de bruja es una pasada. El golem de Bob es la leche. Vamos a comprar el Bob dorado algún día. El siguiente arma así dorada que me compré será Bob. Aunque no juego, realmente tengo que comprar el martillo de Reinhardt. Porque ahora solo juego en... Como ahora en competitivo puedes elegir qué quieres jugar. Si tanque, curación o... O daño, solo juego como tanque. Entonces solo es o D.Va o Reinhardt. He mejorado mis skills. Pues eso, el Death Standing dice eso, que la historia es una polla. Pero que son a lo mejor las primeras 40 de 50 horas son... De aquí para allá. Ir caminando de aquí para atrás sin que pase nada. O sea, que si el camino... O sea, quiere que te quiere una inmersión total, ¿no? En la desesperación, sí, del camino.
Y pero que claro, que también decían que las reservé que como la. Que como la. Jolín, que se te va a morir. Que como la. El que como el SAM este es tan. El control es tan raro. Porque. En plan, va siempre con un montón de cajas a la espalda y tal. Siempre va de un lado para otro dándose golpes y el que controla es horrible. O sea, en plan, no es que sea horrible, es que es muy incómodo de jugar. Uy, si le pega se queja la chica esta. Es un poco ilegal pegar, ¿eh? Ah, es un robot. Bueno, en este juego los robots son como gente de bien. ¿Sabes? O sea, en los trailers de Overwatch se vio una... Se vio que una mujer tenía de novio un robot. El meme en su momento era ese, en plan, si este men ha conseguido... O sea, esta chica, este robot ha conseguido una novia y yo no puedo. ¡Ah! Me mataron. He morido. Te ha tocado el bueno, ¿no? A mí también. Diva, ready for combat. Hijo de puta. A ver, si lo puedo traer. Están muy pegados ahí. Orisa se juega lo que el personaje que más he visto en el competitivo es Orisa, ¿eh? Ojalá me gustase, pero es que no me gusta. ¿Es nuestro o suyo? Ese es... ¡Va! ¡Ah! ¡Casi lo mato! ¡Ojo! ¡Lo he tirado! Ah, no, lo has tirado tú. Se me hace un lío jugar con rojo, con teclado y ratón. No te preocupes. Porque así te puedo decir cuáles son los botones que tienes que pulsar. Toma, ya está. Punto A capturado. ¿Dónde está? Ah, vale. No sé dónde está el punto B. Este mapa lo juego poquísimo. Está tonto. Venga, hasta luego. No, si aquí no hay nadie, tampoco. Bueno. Está muy callado, José, tienes que hablar más. ¡Toma! No me ha gustado este modo de juego. ¿Por qué? ¡Uy! ¿Por qué no? Pues está súper diver. ¿Has echado a...? No, lo has echado tú. O sea, te ha contado a ti cómo lo has echado. Realmente. Bueno. ¡Jolín!
Me vuelve a... No sé por qué me echa el escuadrón. Te he vuelto a invitar. Solo épica. ¿Qué es? Está bien. Un este de Lucio. A ver, pero si jugamos en partida rápida aquí y ganamos, ¿me contará las cajas? Yo quiero cajas. Algún día, y va en serio, pero aún no lo voy a hacer y nunca, seguramente nunca, pero yo quiero. Algún día meteré 50 euros y me compraré 50 cajas. Y haré un directo solo abriendo cajas. Sí. De estos que antes llamaba. Esto antes era un meme, ahora ya no. ¿Hay gente que lo haga? Supongo que sí que habrá gente, pero ya no, como que ya no. No. Hombre, ahora podría jugar Ash. Si a nadie le molesta. Porque como solo juego tanques en los otros modos. Si a nadie le molesta, si me dejan. Oye, no te pongas... No, quítate soldado. ¿Por qué? Porque no puede haber tanta gente de ataque. No seáis cabrones, tío. Que es partida clásica, que tiene que haber dos y dos y dos. ¿Ves por qué no me gusta? ¿Ves por qué no me gusta la partida clásica? En competitivo solo te ponen... En competitivo solo ahora eliges y solo hay dos curadores, dos tanques y dos... Qué molesto, tío. No me gusta nada este modo de juego. Me va a tocar coger a Brigitte, ya verás. Y no quería, tío. ¿Este mapa cuál es? No lo sé. ¡Oh! ¡Mira dónde estoy! ¡Josema! Detrás, mira. Y se coge a Junkrat. No tenemos un solo healer. Qué triste. Ah, ya sé cuál es este. Este es el de Rialto. What? ¿Dónde están? Au, me mataron. Si eso me cojo a Brigitte, ya veremos. Aunque sea solo para no perder. Por eso no me gusta la partida rápida. ¡Hijos de puta todos! ¡Hostia, me han enviado un té! Gracias. Papá ya. ¿Muere alguna? No creo. ¡No! ¡Es una mierda! ¿Qué dices? Pues si ahora eres el personaje que querías. ¡Ah, me he matado! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Me ha matado! No estamos juntos. La culpa es tuya, Ángel. La culpa siempre es tuya. Ahora me cogeré a Brigitte, seguramente. Junto a Moira es el único healer que sé usar. ¡Jolín! ¿Desde dónde? No, si era el fra... Era la chica. ¡Joder! Esta. Era Ash. ¿Qué ha pasado con el otro? ¿Se ha caído? Tengo a Bob, Puedo tirarles un bobo. ¡Jolín!
¡Joder! Lo tuyo ha sido dar un paso y van, ¿eh? Me cago en la leche. ¡Vamos, Reinhardt! ¡Buena! Oye, ven, métete, métete. Corre, 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 corre. Que Reinhardt se los hace a todos. Estoy intentando llegar, pero... ¡Ah! ¡Oh, la ha matado! ¡Se los está agarchando a todos! ¡No! ¡Pero por favor! Es que es entrar y morir. No me dejan jugar. Por favor, quiero jugar a este juego. Que se va a acabar. Me cago en la leche. ¡Aló! Sí, ya veo ya. ¿Otro boss? El mío. Ah. Jolín, no valió para nada mi Bob. Tampoco. Oh, por Dios. Vamos a perder, ¿en serio? Porque la ANCE esta nos está reventando. Jolín, nos ha matado a todos. Hijos de puta. Me cago en la leche. ¡Ay! 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 No me acordaba que estaban puestas las alertas. Es verdad, alguien nos acaba de seguir. Ah, veremos quién. Es verdad, si tenemos alertas y estas cositas. Nos acaba de seguir. ¡Ah, mierda! ¡No lo he visto! Mierdas. Nos acaba de seguir una persona, pero no lo he visto. Muy mal. Ah, no, sí, sí, sí. No, ah, no. ¡Ah! ¡No! Seas quien seas y estás en el chat, saluda y así sabré que has sido tú. Jolín, soy imbécil. Me he vuelto a salir del escuadrón. Ahora ha sido mi madre desde el comedor. Un tal Imar Pro 1. Gracias por tu participación. En este no es... Uy, no, si a ti no te gusta esto. En este no es... Ah, no. ¡Hostio! ¡Otro! Josmig24 nos acaba de seguir y ha hecho un ayayá, precioso. ¡Ayayá! 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 Empezamos ahí una hora seguida tú y yo así. ¡Ayayá! 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 ¿Tengo el vídeo? Espérate, espérate, espérate. A lo mejor lo tengo puesto. ¡Sí! ¡Lo tengo puesto! ¡Qué bueno! Ahora mismo la gente está escuchando un vídeo de Ayayá. ¿Cómo? Porque lo tenía puesto. ¿Te acuerdas del streaming que había un este del Ayayá? Sí. Para cuando no estaba pasando nada, pues todavía lo tengo ahí. Entonces lo puedo poner. Estamos siempre a un... A un dedo, a un botón de poner un Ayayá de 10 horas. Bueno, cuatro personajes de ataque. Ya veo que esto va a dar bastante asco. Josema, por favor, llega a nivel 25 para que podamos jugar competitivo. Y aunque sea perder, me da igual. Pero, esto que estoy viendo aquí me está dando mucho cáncer. Por eso prefiero héroes misteriosos. Que yo soy rojo, hombre. Ya, pero es que me va a tocar poner alguien de curación. Pero yo no sé curación, pero claro. Yo no sé curar. No, claro, por eso que tenemos un tanque, cuatro ataques, que necesitamos a alguien que cure. Pues me ha tocado a Mercy, tío, yo qué sé. Oh, bueno. Ay, ay, ay. Uy, no sabía que se podía salir por ahí. Primera noticia. Te lo juro. Por suerte. Yo lo acabo de descubrir así como todo ahora mismo. Sí, sí. Está bien aprender cosas nuevas. Una lástima que lo vayan a cambiar todo, ¿eh? No, o sea, a ver, en teoría va a ser como en plan eso, actualización como Fortnite, como Fortnite 2. En plan eso, como Fortnite 2. Vaya, me han matado.
Se me olvida que Tracer no es tan... O sea, que Tracer, que Mercy no es tan inmortal como he pensado. Tenemos... Hay una francotiradora que se llama Sniper. El nombre lo dice todo. ¿Así te consigo revivir? ¿Llego? No, no llego. Estás muy lejos. Sigue llegas. Estás muy lejos. Estás lejísimos. Venga, oh. Estaba lejísimo. Estaba lejísimos, tío. Eres una puta decepción. Soy el único sanador, no te quejes. Pues eso. Para tenerte a ti de sanador, mejor no tener, hombre. ¿Sabes que rojo es el peor de los tanques? De hecho, es el único que se autosana, entonces no sé para qué vales, entonces. ¡Jolín, de verdad! Mañana me compro el Overwatch en Switch y como no es una expansión, o sea, gratis, me muero. A ver, en teoría lo va a ser. Claramente tiene que serlo, porque si el Overwatch ha salido en Switch, no puede ser un juego... Lo mismo que Overwatch, digo yo. Que sí, no, será una expansión. Será en plan, van a poner un PvP. Yo creo que pondré una campaña larga, entre comillas, de un par de horas. Que eso, eso es lo bueno. Venga ya, hombre. José Matío, eres malísimo. ¿Vamos a jugar Héroes Misteriosos? Por favor, no me gusta jugar en esto. Vas a quedarte quieto ahora, ¿no? Josema, en una partida nunca te puedes quedar quieto. Nunca, jamás, imposible. Estoy buscando una cosa, coño. Sé que buscarte el pen es difícil, pero no es buen momento. ¿Dónde está el sniper? Sí, claro, hombre, quítanos el único tanque. Ah, bueno, no tenemos un único tanque. Ahora tenemos otro. Ah. No te preocupes, te curo. Pero bueno. Joder. Ah, no, chicos, salvadme. Nada, ya está. De todas formas, te diría que por si acaso te esperases a comprar el Overwatch. No lo compres todavía. Porque imagínate que, oye, Dios no lo quiera, resulta tal. Y, a ver, si hacen eso, el 1 va a seguir teniendo apoyo. O sea, seguirá siguiendo el mismo juego. Pero... no sé, yo creo que va a ser una expansión. Tiene que ser una expansión a la fuerza. No puede ser un... Estamos muertos ya, No, si me he dado cuenta. Por favor, vamos a dejar de jugar a esto. ¿A qué quieres jugar? Al modo de aleatorios, que tiene su gracia. Es que este modo toca gente que no comprende el concepto del trabajo en equipo. ¿De qué hablas? Pregunta Papicerapi. Papicerapi, en fin. No, estábamos hablando de si resulta rentable o no comprar Overwatch la semana que viene, teniendo en cuenta que puede ser que Overwatch 2 no sea una expansión. Que va a ser una expansión, apostaría todo. Va a ser una expansión con campaña. Que nos vamos a jugar, ¿verdad, Josema? La verdad es que sí, coño. Campaña de 4. Nos la vamos a gozar. Voy a cogerme. Está todo pagado. Voy a cogerme a Lucio. Ay, si este no es el mapa de Lucio, soy imbécil. Ahora me cambiaré a Brigito. Bridget. ¿Te imaginas jugar Overwatch en japonés? Se puede, ¿eh? Yo juego en inglés. A lo mismo lo pongo en japonés. Eso lo hizo Alex el Capo en su día. ¿Y qué? Pues que no eres original. ¡Que no hagamos cosas que hacer otro YouTube! ¡Ah! No me lo creo. Nada, me abriste. Me van a enviar a Tunte. Esa perra no aguanta. Sigma, por Dios, utiliza tu escudito.
Sigma no sé si llega a entrar en el meta o no. No sé si la gente le gusta. Creo que sí, pero no lo tengo muy claro. No. Muérete, diva, amor de mis amores. ¡Ah, venga ya, qué mal! También, desgracia, Dayo está en el Salón Manga de Barcelona y no hemos caído en que podíamos haber ido. ¿A Salón Manga de Barcelona? Sí. A ver, hubiese estado súper bastante guapo. Algún día iré a un Salón Manga de estos en plan, vámonos, nos vamos. ¿Me llevas? ¿Contigo? Yo te llevo a donde sea, Josema. Págame la gasolina y yo te llevo al fin del mundo. Hecho. A Finisterre, ¿eh? De ahí no paso. Vámonos a Galicia de viaje. Ya está, ven. Bueno, Finisterre no. Voy a Santiago y ya está. Está cerca, ¿no? No, no, no. No está tan cerca. ¡Que viene Bruce Willis! ¿Dónde está? Es verdad que para ti es Bruce Willis. Siempre me parece muy gracioso que para ti sea Bruce Willis. Porque para mí no lo es. ¿Pero por qué eres un puto mierdas? No, porque juego en inglés. ¿Tú no quieres jugar en japonés? Pues en japonés no es Bruce Willis. Pero en japonés lo mismo es... Yo quito la caca. Eso ha sido muy racista. Mucho, ¿eh? ¿Pero qué? A Brigitte la han nerfeado, ahora no... O sea, bueno, no lo sé. En realidad creo que la han mejorado. Han hecho que haga más curación y menos daño. Lo cual está bastante bien. Porque había momentos en que Brigitte, si te pegabas uno contra uno, era imposible tocarla. Pero porque Brigitte es una hembra tope poderosa. Está, sí, sí. ¡Ay, este mapa! ¡Ey! Que aquí rojo viene de puta madre. Sí, la verdad es que sí. Mejor que Ash. Que sé lo que hay en medio del escenario. Pero ¿sabes hacerlo? Pues yo lo intenté una vez y no lo hice ni una sola vez. En plan, o sea, sí, agarraba a alguien, apuntaba hacia el agujero, no se caía el agujero, salía afuera. ¡Ya lo he tirado! Pues lo has conseguido, jolín. Qué bueno eres. Por cierto, te tengo que dar la enhorabuena porque he entrado a ver al ver el templo y, oye, te lo estás jurando muchísimo. Cuando es verdad, es verdad. Te lo estás currando. Me está gustando mucho lo que estás haciendo. ¿Has trabajado? ¿Eh? ¿Has trabajado en el templo o solo has entrado a mirar lo que te habían? Menos que tú, desde luego. O sea, yo quité agua, tú quitaste piedra. La verdad es que el cambio está bastante bien. Ambos hemos hecho nuestra parte. Yo hice más de uno, tú más de otro. Pero oye, que te lo has currado. Hijos de puta, no me dejan acercarme, ¿eh? En cuanto me ven, me temen, claro, no. Porque es el único... Bueno, no, está Sigma. Es que Sigma no lo sabe usar, de verdad. ¡Jolín! Soy imbécil, yo también. El problema es la Widowmaker. Más allá de ahí. ¡Joder! ¡Ah! ¡Ya! ¡Mierda! Les tengo miedo ahora, ¿eh? Que les tienes miedo. O sea, es que con un teclado y ratón me es como más complicado y yo no sé.
Ahí es cuestión de aprender. Yo al principio a la Isa jugaba con teclado de ratón y cuando me pasé al mando, al principio era peor, pero luego es 20.000 veces mejor. Toma, pa' tu casa, gilipollas. Te has quedado a nada, ¿eh? Podemos con ellos, podemos con ellos. Sí, sí. Te matan. Cae, imbécil. Se ha caído un gilipollas. Shut up, folk. Widowmaker arriba. Nuestro... ¿Cómo se llama el otro? ¿El Sigma hace algo o está...? Hace las delicias. Jolín, es que no puedo subir aquí arriba. ¡Por Dios, muérete! Toma ya. ¡Toma! ¡Ay, qué botín de Halloween! Mi mayor duda es, ¿la cámara sí está bien puesta o la bajo un poco? La verdad es que no te estoy viendo una mierda. No, ya, le digo a la persona que se esté viendo. Si la cámara se ve bien, si la cámara ahí está bien o si tapa las... Porque la tienes en el puto medio. Porque si la pongo arriba, tapa las muertes. ¿Sabes? ¿Y si la pones arriba, en la otra arriba? ¿En la otra arriba? No te preocupes, que ahora voy a pensar dónde lo voy a poner. Ahora la pondré en algún lado. Ah, pues esto sí que cuenta para cajas. Bastante bien. ¿Qué nivel soy? 195. Muy feo que no vaya a llegar al Overwatch 2 con nivel 200. Qué lástima. Ya ves. Ahí puedo jugar un montón hoy. Además, tampoco se sabe exactamente si van a ser anunciar el Overwatch 2. ¿Cómo que puedes jugar un montón hoy? No, hombre, no. Hoy nos toca Minecraft nos y, nos y luego. Nos toca acabar el templo, perro. No. Y luego Luigi's Mansion. Pero hay que trasladar a los aldeanos, que eso es lo que toca hoy. Bueno, pero podemos quitar toda la piedra que quede. No. Sí. Eso lo haces tú. Fuera de cámaras, que se te da muy bien. Que eso en cámara aburre. Me ha llevado 3 episodios seguidos de temblor, eso no se puede hacer. Pam 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 para pam 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 para pam 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 pam. ¿Por qué dos tanques? Porque para este juego se juega 2-2-2. ¿Te acabas de enterar? Sí. Este juego se juega 2 tanques, 2 ataques, 2 healers. Porque mi personaje tiene como 2 puntitos. Ah, no, que son los nombres. ¿Qué? Mira, si das a tabulación, ¿vale? Y mantienes, verás nuestro equipo y el equipo contrario. ¿Lo ves? Sí. ¿Ves el marco de color plata? Significa nivel 800, nivel 600 más 2 estrellas, nivel 800. ¿Ves el de nivel oro? Sí. Significa 1000 más 200, 1200. ¿Ves nuestro equipo? ¿Nos podemos ir ya? ¿Te ves a ti, que solo tienes nivel 20? Pues ahora mismo los del otro equipo te están mirando y están diciendo... Ah, sí, eso es lo que están haciendo. No me impresiona. Ah, ¿no? No. De hecho, tan seguros están de su victoria que han venido a por nosotros, nada más empezar. Vaya, me han matado. Soy demasiado agresivo. Sobre todo cuando estemos, vamos a perder tan fuerte. That wasn't the plan.
Joder. Baja, paga, zorra. Uy, digo, un poco. Muy feo eso, eh. Tampoco te ha hecho nada la pobre Ash. Ash Ketchum. No sabía, o sea, de verdad que pensaba que lo de que se apellidaba Ketchum era una broma, pero no, no. Por algún motivo parece que es canónico. ¿El qué? Que se apellida Ketchum, Ash Ketchum. ¿En el Overwatch? Que no, que el Ash del Pokémon. Que se apellida Ketchum, de verdad. Pensaba que era broma, ¿sí? Pero no. A ver, Ash Ketchum. Pues claro, ese apellido así. Pues que menuda mierda de apellido, que parece un ketchup. Aguanta ahí como un campeón. ¡Pero métele! ¡Madre mía! Pero qué buenos somos en equipo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, que esto explota! ¡Sí! Va, que esto está ganado ya. ¡Ah, no! ¡Chus! ¡Jesús! Ya no se lo dices, que se lo digo, porque sabes lo que viene luego, ¿no? Podemos con ello, podemos con ello, podemos con ello, podemos con ello. Mírame ahora el directo y dime ahora si se ve bien. En plan, la cámara no tapa ningún nombre o tal. A ver, lo puedo poner arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda no hay nada nunca, ¿no? No. Lo estoy diciendo todo el rato. Espera, lo voy a poner arriba a la izquierda. Ya está. Habéis muerto mucho mientras cambiaba esto. Es bastante importante destruir las mierdas estas, Josema. Las camaritas. Hay que destruir las cámaras. ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! Voy a por él. ¡No! ¡No vas a por él! Y se va enseguida. Está de paso, Bob. Las cámaras, las cámaras, las cámaras. Vaya. No tapas nada. Bueno, da igual, ya lo he movido. Así no tapo nada. Así no está tan molesta. Así estamos, Feten. Joder. Ay, las camaritas, tú. Estoy sufriendo, eh. No te preocupes, está haciendo muy bien. Ah, oh, pero me cago en la leche. Estoy orgulloso de ti, Josema. Coño, que puedo con vosotros, hijos de la gran puta. Pero vea la carga, Josema. ¡Parro de aquí, perros! Jolín, a la próxima del directo lo haces tú. Tu juego es más interesante que el mío. Al menos hoy. Es que estuve viendo algún vídeo de Overwatch del pasado y me... ¡Oh, sal ahí! ¡Aléjate de las minas! ¡Estás perro! Payload is on its way. So
bicho de mierda. Hay que encargarse del enano, ¿eh? Y del puto Haster. De su torreta, en realidad. Oh. ¡Dale, Benji, dale! Jolín, ¿has muerto alguna vez? No. ¿En serio? ¡Cago en la puta, Ángel! ¡No seas mierda! ¿Por qué? Porque justo hablas y me empieza a dar por todos lados. Qué bonito quedaría, ¿eh? Sin morir ni una sola vez. ¡Hijos de puta! ¡Oh! ¡He estado a medio microsegundo de curarte! ¡Te lo juro que he estado a nada de curarte! ¡Te lo juro que estaba llegando! ¡Te iba a curar ya! ¡Qué mal, ¿no? Has muerto una vez. Tienes que sentirte ahora muy triste. Josema. Josema. Está bien. Ana va a dirte una burra, pero me la vas a ahorrar. Venga, va, di lo que tenga que decir. Vale, he visto una de las camaritas. Pues que no os metéis, cabrones. Es que no nos podemos meter, tú eres el tanque, tú te tienes que meter. ¡Destruye la camarita, leche! Coño, que estaba aquí. La cámara es lo peligroso. Te quitan un montón, las han subido un montonazo. Si no llegas, si no te pones exactamente en el punto, perdemos. Aguanta. Aguanta. ¡Ah! Te has alejado. Te has alejado mucho. Ahí, aunque mueras, no te tienes que alejar. Solo por el tiempo extra. Aunque te estén pegando muchísimo, aunque te vayas a morir, no te puedes alejar del punto. Qué malo eres. Eres un hijo de puta. Eres una decepción. Para la jugación. Ay. 139 seguidores, ¿eh? Estamos ahí al... Al lado del escapo. Sí, no, pero que está bien, leche. El problema es que tenemos más seguidores que... O sea, tenemos más seguidores, por ejemplo, que el 5 minutos roll, pero ellos, por ejemplo, sí que tienen una media de tiempo de gente que más grande. Entonces, ellos, por ejemplo, sí que pueden tener suscripciones. De hecho, yo me suscribí a su canal una vez. Pero como nosotros no nos ve nadie mucho rato, no ocurre. Pero estamos ahí. Dentro de nada, suscripción. Además, creo que una vez a las ganas ya no lo puedes perder. O sea, una vez podamos recibir suscripciones, ya eso no lo perdemos. Aunque no tengamos visitas. No lo sé. A lo mejor sí. A lo mejor solo nos dan va de mes en mes. No lo sé. Tendrás que mantener las visitas. No lo sé, la verdad. Yo ese mes me suscribo yo, te suscribes tú y ya está. Son 6 euros que nos llevamos de Twitch. Hola. Tampoco podemos tener bits, lo cual me molesta todavía más. Pues los bits, mira tú que están graciosetes, ¿sabes? Pero los bits a mí me gustan más con sobrasada. ¿Qué? ¿Qué es para ti un bit? Los bits, eso, las rojillitas estas pequeñitas. ¡Ah! Biscote. Yo lo llamo biscote. Eso son boca bits. Entonces no sé lo que es un bit. ¿Son de pan? Sí, claro. Se te muere. Voy a buscarlo en Google. Bits de pan. ¿Qué me sale? Bit hispanidia. Bits pan idia. ¿Qué mierda es esto, Josema? Solo me sale carne. ¿Qué? ¿Qué? Esta situación no me está convenciendo, ¿eh? ¿Qué? ¿Puedes ponerte a lo que estamos? Esta situación no me está... Estamos a lo que estamos. Sí, no, pero no te preocupes. ¿Qué?
¡Oh! ¡No lo he visto! ¡Jolín! ¡Joder! Ya. Está, no, o sea, estaba muy escondido, la verdad. Lo han hecho bien. O sea, no les he visto y me he tirado demasiado rápido. ¡Ah! ¡Pero por Dios! No aguanto nada. Me cago en la puta. A ver. Voy a ir a por la torreta. Son de esa. Niveles decentillos, no sé yo. Pero a lo mejor están todos en plan. No, eso se sabe. ¿Ah, sí? Sí, no, pero no, o sea, no están en llamada. Se han puesto juntos y ya está. Joder, chaval. Su rojo es nivel 32, es buenísimo. Hola, puta. As, era Zarya. Bueno, pues tenemos un tanque. Me puedo poner el tanque. Voy a poner el tanque, venga, va. Vamos los dos juntitos, Ángel. Vamos a por eso, hijo de puta. Es que bastante mal, ¿eh? Yo estoy ya sin... sin escudo, tío. ¡Joder! Ya, no. O sea, ese bastión ahí, tío. Está haciendo polvo a todo el mundo. Es que es insacable. Como se... Si me pongo a diva, puedo cargar la ulti, meterme ahí con la ulti... ¡Joder! Pero si estaba curado del todo. Que no. Es horrible esto. Es que están cada uno en una esquina, entonces no puedes entrar de ninguna manera. Bueno, esto está perdido, ¿no? Lo siguiente. Joder, el Bastion. No podemos ni salir. El Bastion hace lo que quiere. Si lo consigo pillar. Joder, nada. Fuera. Voy a ver si puedo sacar a Bastion de ahí. No, ¿vas a sacarlo de dónde? Nada, esto es un desastre. Mira, ahora que hay dos menos. A ver si ahora puedes llegar a Bastion, que ahora tiene un tanque menos. Está en el mismo lado. Está en el mismo sitio, sí. Píalo, ahí. Ya lo pillo. Ahí, manténlo. Se acabó. Muerto. Buena, ya está. ¿Quién me ha congelado? Ella. O sea. Ya está, avanzada. Ahora. Ya lo tenéis. Vale, bien, al menos hemos salido de ahí. Está el Bastión otra vez, Vamos, Bob, dale. Arriba, arriba francotiradora. ¿Dónde? Voy a por ella. ¿La coges? No, se ha bajado. Hija de la gran puta eres. La zorra del hielo. Sí, es bastante asquerosa. ¡Cronais! ¡Oh! Se ha movido de lado el Bastion, tío. ¡Oh, qué asco, de verdad! ¡Joder, lo que viene por ahí! ¿Qué? 30 segundos, vamos, va. Nada, no vamos a llegar. El Bastion ha caído, Ya, pero yo no llego. Si no se mete... Si no se mete el que queda, yo no llego. Voy. Nada, me muero. ¡Ah! Le he dejado demasiada vida. Tú, o sea, tú siempre corre, ¿eh? Tú nunca dejes de correr, pero no llegamos. ¡Oh! ¿Sabes qué juego ya está disponible en Steam?
¿Cuál? Gun Gun Pixies. ¿De qué va eso? Es el que me enseñaste. El que me enseñaste de las mini waifus disparando waifus gigantes. Ay, Dios mío. Ya está disponible Steam. Ay, cuánta gente hay por la, en la calle, yendo al cementerio. No sé qué habrá pasado, lo mismo reparten algo. No, que es todos los santos. Hombre, ¿repartirán algo para el cocido, huesos o algo así? ¿Te imaginas? Súper, súper morboso. Hundido en las oscuras aguas. Quizá olvidado. Vamos a poner una yaya mientras esperamos. No, o sea, una yaya es la cancioncita. Está también en mi cara. Estoy viendo por desgracia. Maravilloso. Cada vez que... Se va escondiendo. Sí, se va escondiendo. Va saliendo. También me quiero comprar un panel de estos de Twitch, que es un panel de streamer que tiene a lo mejor 10 botones. Le das a un botón, lo configuras y ocurre una cosa. Entonces a lo mejor le das a un botón y se cambia a una yaya. ¿Eso está en la Fnac? Sí. Valía como 100 y algo, ¿no? Bueno, con lo que saquemos de las suscripciones. Con lo que saque de los dientes, que no es lo mismo. ¿De los dientes? Ah, bueno, no. De los dientes. Me estoy dando cuenta de que cuanto más dinero tiene, más dinero te falta. Ay. Pero yo lo he dicho, yo no me lo voy a gastar todo. Tú es que eres un ansia. Yo me voy a dejar las cosas donde tienen que estar. Tú disparas basura, lo sabes, ¿no? Me lo imaginaba. Chatarra, ¿no? Chatarra. Basura. Chatarra. Basura. A por ellos. Realmente no sé por qué salimos por aquí, es peor. Joder, vaya, mismo. Orisa. Tienen al enano también, o sea que hay una torreta por ahí. Sin otro tanque, sin un Reinhardt, por aquí no pasamos, ya te lo digo yo, Sin un Reinhardt por aquí. Ahí tienen un Bastio, claramente. Porque es todo absurdo asco. Claro, ellos no tienen ni que tener. O sea, ellos pueden tener un healer y un tanque, nosotros no. Josema, o te pagas a. Bueno, da igual. Voy. Sí, eso te iba a decir, que. Pero que no, o sea, es que da igual. O sea, no podemos pasar por aquí. Si no tenemos un 2-2-2, no podemos pasar. O sea, tenemos aquí a uno al enano. ¿Qué pinta aquí el tío este? Nada. Pero le apetece jugar, es partida rápida, nadie le va a decir nada. Estamos perdidos. Si al menos voy a ser una sombra, pero que sepa jugar, que pueda. ¿Sabes? Pero no, es que no. Si te metes, estás muerto. Es que no hay nada que hacer. Está el Bastion al lado de la torreta, al lado de... Nada, aquí no hay nada que hacer. Vamos a hacer la guarra. Pero no tengo ni idea. Me voy a poner a D.Va. Y cuando me maten... me voy a poner a D.Va solo para cargarla... No, pero que tampoco vas a hacer nada. Me voy a poner a D.Va solo para cargar la ulti, tirarla y a ver si puedo al menos destruir al Bastion. Pero que no va a pasar. Pues se va a esconder en el momento. ¡Joder! ¡Qué perro! ¡Qué zorra! Es que no hay tu tía, tú. ¿Y tiene de verdad una Mercy? Ah, no. Destruye la torreta, por favor, al menos. Inténtalo. O sea, lo más importante es destruir la torreta. Si la destruyes, vale, muy bien. Ahora no tienen ni al Bastion ni a la torreta. Así que ahora es el momento de... Porque ellos tardan un montón en llegar hasta allá. ¡Corre! No, ya ha vuelto Bastion, ya está ahí.
¡Ah! ¡Casi la destruyo! Nah, esto está perdidísimo. Aquí no hay absolutamente nada que hacer. ¡Joder! Han matado detrás de una furgoneta, ¿te lo puedes creer? Pero de verdad que tiene una Mercy apuntando solo al Bastion, es flipante. Hombre, es que es lo mejor que puedo hacer, claro. Pero que a eso, ya ves, o sea, no es divertido. ¿Ves? Que no es divertido de jugar, es como, ah, pues bueno, te apunto y ya está, ya hemos ganado. Pues no se va a morir. Es que no sé qué cogerme. Es que es flipante esto. Es una mierda. Ni siquiera ha cargado ni la mitad de la ulti. Pero tirarle la bola de fuego a eso, a la torreta de vez en cuando o algo. Pero ya da igual. No, ya da igual, ya da igual. Si te consigues meter, tírate a lo bruto y si no, pues ya está. Torreta fuera. Pero tírate, que si no perdemos. Bueno, ya está. Pues nada. Me da miedo. Vamos a jugar en los héroes aleatorios, que no me gusta esto ya. Pero a mí los héroes aleatorios no me gustan. Te aguanta, creo que eso hemos ganado una. Tengo que ganar algo más. Es el episodio final de Overwatch, Josema. Hay que terminar bien. Ni siquiera estamos consiguiendo cajas porque no subimos de nivel. Porque sos un mierdas. Tú más. Perdón. Eres un cerdo. Tú más. No, tú. No, tú. ¿Viste el vídeo? ¿Viste el vídeo que ha pasado por el grupo de... por el grupo? No. De Discord. No. El de Dayo y Kazal. No. Es un vídeo por Hub. No jodas. Sí, lo han subido por Hub. Dayo y Kazal reaccionando a Hermanas Inmorales. Bastante gracioso. Este tío saltaba o algo, ¿no? Ah, sí, si pulsabas control. Es que, se te juro que se me olvidó que este tío hacía esto. Si pulsas control, pega un mega salto. ¿Me está disparando? No, fíjate. ¡Jolín! Al menos están ahí encerrados, no van a salir de ahí. No. ¿Pero qué haces asomándote? Ganamos y nos quedamos detrás de la cosa esa, porque todos estos... Diva vuelve a tener el robot. ¿Eh? Sí, claro. Diva... cuando se te cargue la ulti, la tu ulti es el robot. Hola. Hola. Muy feo que no sepan lo de Diva, ¿eh? Es que claro, todos sus héroes son de defensa, entonces están ahí parados y mientras estén ahí y estemos aquí detrás no nos van a hacer absolutamente nada. Que bajan. Yo me arco como una mala perra, ¿te parece bien? Hay algo para sanar por aquí. Venga, por favor, dame algo de vida.
Me curada nada, puta zorra. Está concentrado, Ángel. No, 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 no. Dígame. Madre mía, Diva está en la mierda, ¿eh? Gracias. Fue la paella en mi casa. Joder. Por favor, mátame ya. Venga, a ver si me das algo. A ver si me das algo, otra cosa. Joder. Hasta luego. ¿Cómo vas tú? ¿Ángel? ¡Ay! ¡Perdón! ¿No me he desmuteado? ¿Llevo todo este rato muteado? Sí. Ah. No me has dicho absolutamente nada tampoco, ¿eh? Bueno, claro, no podía saberlo. Llevo todo este... Desde que ha entrado mi madre llevo muteado. Que te está diciendo que qué hacías, como diva. No, no estaba tan concentrado, yo hablo. Sobrevivir. Sobrevivir como un guarro, eso también hay que decirlo. ¿En serio? Ah, no había visto que estábamos tan mal. Si os hemos metido. ¿Ves cómo Héroes Misteriosos es mejor? Odio este puto juego. Que no. ¿Quién te ha tocado ahora? Tracer. Mira, escucha mis frases de Bruce Willis, va. ¿Dónde estás? Madre mía, Bruce Willis, te la como si hace falta. Jolín, que llevan dos ratones. ¿Qué? Que llevan dos hámsters. Pero venga ya. Esto debe ser ilegal. No hay nada ilegal en Overwatch. Vamos a perder. Vamos a perder otra vez. Si jugara bien a Tracer sería la hostia, ¿no? Sí, el problema es que te toca un héroe de mierda y aún así sobrevivir es que no te lo quitas. ¿El qué? ¿Perdón? Que el problema de jugar un héroe de mierda y aún así sobrevivir es que no te lo quitas encima. Me acaba de atropellar un tranvía. ¿Perdón? Sí, como lo oyes. Te acaba de atropellar un tranvía. Ah, pero ¿me toca el mismo todo el rato? No, es aleatorio. Pues me ha tocado otra vez Tracer. Ya, o sea, puede pasar, es una probabilidad.
Es improbable, pero no imposible. Como que ahora mismo tu cerebro se convierta en patata. Es improbable, pero no imposible. ¿Te imaginas que de pronto tu cerebro se convierte en una patata? ¿Cómo se lo explicas a los forenses? ¿Cómo se lo explicarías tú? Física. ¿Era algo que podía pasar? Oye, me gusta Trace, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí. Tracer es aparecer, pegar un par de disparitos y huir. Por eso. Como una perra. ¿De verdad te gusta Tracer? Jolín, nunca lo hubiese pensado. A mí no me gusta nada, cero. Este es mis personajes menos favoritos. Junto a Symmetra, que es mi personaje menos favorito. ¡Toma! Me gusta Tracer. Jolín. Si así ya digo, que ahora con teclado y con tal te va a hacer main Tracer en competitivo. Te vuelvo un... Pero tendrás que jugar solo, Josema. Vas a tener que empezar a jugar solo. ¡Ah, hija de puta! ¡Me mata a Tracer! ¡Oh! ¡Qué mal! Ya no te va a volver a tocar. ¡Qué mal! Ahora eres Doomfist. Ahora cuando juguemos en normal te tocará Tracer, ya verás. O lo elegirás. Perderemos y descubrirás que Tracer es una mierda. No, hombre, no. Descubrirás lo mal que se... ¿Cómo otra vez Tracer? ¿En serio? Jolín, qué suerte tienes. Ven aquí, mira lo que hace esta máquina, ven. Ahí te quedas. Capture the objective. ¿Cómo sería en japonés? Piénsalo. Ningendo. Algo de japonés tiene que saber, de tanto porro. Sí, ya, pero. Mis conocimientos suelen ser otra terminología. ¡Hala! He durado. Si eras la que iba delante mía, normal que hayas durado nada. Que tienen dos torretas, pero ¿qué es esto? Pero qué guarro. Tienen dos torretas. Has durado, ¿eh? Es que... Te he visto fuerte ahí. Tenemos un Bastion que está muerto. Joder. Sí, no, es que tienen dos torretas, literalmente es eso. Tírale una dinamita a las dos que están juntas y a lo mejor haces algo. Si puedo. Jolín, en serio, de verdad me he tirado. Nada. Esta la veo en negrísima. Mira, han destruido una. Pero es que si no destruyes a los otros, no va. O sea, las van a volver a poner. Vale.
No hay un bloque de estos de vida. Un bloque de vida. Oh, casi. Más entendido perfectamente. Hay por ahí. Pues yo qué sé, busca por ahí. Niño, ¿qué quieres que te diga? Busca por ahí. Alguno habrá. No te sabéis el mapa porque no juegas. ¡Hijos de puta! Leche, ¿dónde está? ¡No! ¡Oh, toma! Soy buenísimo de pronto. Con soldado. Siempre se me ha dado mal. Precisamente porque se parece al personaje, un shooter cualquiera, se me da mal. Victoria Royal. Toma, hemos ganado gracias a mí. ¿Perdón? Sí, sí, gracias a mi teletransportador de flujo por ahí. ¡Ah, que era tuyo! Es verdad, toda la simetra. Qué triste. Abrimos una caja. ¡Ah, me he salido! A mí no me han dado caja. A mí sí. ¿Seguro? ¿Pues se ha subido de nivel? ¿Acabas de subir de nivel? Acabo de pegarle una bofetada al teclado y se ha salido todo. ¿Qué? Que sí, que está cerrado hasta el Overwatch. ¿En serio? Sí, pero en plan minimizado. Pero tío. Venga, va, una más, una partida más y nos dan otra caja. Calentamiento global. En esta va a estar, ya verás. Calentamiento global. ¿Qué pasa? Pues me cago en el calentamiento global. ¿Qué pasa? ¿Qué dices al calentamiento global? Que hace un puto calor hoy que es impresionante. ¿Qué dices? Está bien. Pues yo tengo un calor. Pero porque tú eres muy, grande, tienes mucha superficie y por tanto pierdes más. Tienes más superficie, entonces pierdes más calor. Te reviento la boca. No, eso es así. Lo que pasa es que los gordos estamos condenados ante el calentamiento global. Sí. ¿Y los flacuchos como tú qué? ¿Tenéis más días de supervivencia? Sí. ¿Tenéis más esperanza? Sí. Pues me monto un Christian Bale y me hago un plan anoréxico. ¿Tienes huevos? Pues la verdad es que no, porque hoy tengo cocido. Espera un momento. Quita mañana. Mira al ángel ahí haciendo. ¿Qué pasa? ¿Dónde? Ah, sí, ya voy. ¿Dónde va este hombre? No lo entiendo. ¿Por qué se va? No sé si alguien nos está viendo, pero vaya. Una mierda de streamer que es que estáis viendo. A
Attackers incoming in 30 seconds. There's nothing that I have big plans. Stick together. We will complete our mission. Anda, que se te tra... que se va. ¿Pero dónde está este hombre? Ya estoy aquí, perdón. Asuntos de familia. ¿Has puesto todo el cacharro este? Ah, no. I'll be watching your back. ¡Jorín! ¡Lo dejabas viva! ¡Oh! ¡Me han matado! ¡Me mataron! ¡Ah! Mal. Ya podría haberlo dormido. Mal. Les estaba diciendo que eres una mierda de streamer. Ah, sí. ¿En qué te basas? En que has abandonado el directo así porque sí. Hombre, porque me ha llamado mi abuela. No tienes vergüenza. Al menos me he muteado. No como mucha otra gente. Que no comprende ese concepto. Yo me muteo. Oh, una mierda. Póngame los huevos. ¡Ah, oh, qué mal! Pero por detrás. Y que si te queden los pegotitos ahí pegas en la nariz. ¿Pegotitos de qué? ¡De mierda! Pues no te limpias, qué asco. No te tergiverses mis palabras, ¿eh? No te limpias, entonces. ¡Joder! ¿Qué opina la guacha de esas palabras? ¡Joder! ¿Alguna vez me ha comido los cojones la guacha? Pregunto. No, solo un asunto de familia ya. ¿Eh? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Quién de tu familia? ¿Quién de tu familia te ha comido los cojones por detrás? Ya te he dicho yo que son asuntos de familia. ¿Quién de tu familia ha procedido? Bastión, ¿qué haces? Eres imbécil. Sagao, ha muerto. My business, my rules. ¿Por cuánto dinero, Josema, dejarías que... que tu hermano... ¿Me comieron los huevos? Sí. Tendría que compartirlo con él. Bueno. El dinero que tú me digas para cada uno. Siempre hay un precio, ¿no? Según tú. Siempre hay un precio. Uf, no me quiero meter en ese... en este tema ya. ¡Ah! No he llegado. ¿Por cuánto dinero lo dejarías tú? A ver. Yo no digo esas cosas. Que luego me lo ofrecen. ¡Que me he caído! Yo no digo esas cosas que luego ocurre. Y entonces ya viene el problema. ¿En serio, tío? Joder. El puto caster de mierda, tú. Pero, tío, ¿cómo puede ser? Yo te juro, no entiendo. Yo contra Reaper soy incapaz de hacer nada. Y yo soy Reaper, no hago nada. Pero yo contra Reapers no puedo hacer nada. Nada, si a nadie, si no os ponéis el punto, perdemos. Me he muerto ya. Voy a llegar enseguida.
¡Jolín! ¡Qué mierda, tú! ¿Cuánto llevamos de...? 1 hora y 32 minutos, media horita más. 2 horas y episodio redondo. Al menos subir de nivel. Bueno, subir de nivel no, al menos que nos den la última caja. Al menos una victoria, cuando ganemos lo podemos dejar. ¿Te parece bien? Yuko Shiromuni. Es verdad, llevo mucho sin votar a la gente. Voy a votar. Que tal experiencia. Son 150 más. ¿25 mujeres? 50 tetas. Si las cuentas 3 veces, 150. Y un carro de puta tira a Toledo. ¿Y ya? ¿No te sabes nada más? A ver si te lo sabes tú, va a buscar. No, la... No, que ya no funciona el bot. Bueno, no lo sé, podemos probar, pero ya sin funcionar. Muchísimo, a ver. Nah, no va. Está fastidiado el bot. No sé por qué, no va el bot. Oh, vamos a perder esta también porque el otro equipo tiene un nivel casi 2, casi 700, sí, 700. No tenemos ningún... Bueno, tenemos un Sigma. Josema, ponme el escudo justo delante, porfa. Voy. ¿Dónde estás? Ya, aquí, ya, al lado. Voy. Que... Ponme el escudito. ¡Ay! Siempre delante. What? Vamos, ¿en la puta edad media que lanzo piedras o qué? Sí, tú tiras piedras. Ángel, la barrera. Pero quítala de vez en cuando. Si se te va a la mierda, quítala. ¿Qué hijos de puta? ¿Pero cómo eres tan malo? ¿Tú cómo eres tan gilipollas? Es imposible. No sé qué personaje tengo yo. ¡Ja! ¡Qué guarro! ¡Oh, que tienen un bastión! No, por favor, que tengo la ulti casi cargada. Ven aquí, Ángel, que he puesto un escudo. Se rompe, se tira, rompe. Tira, tírame tu escudo cuando, cuando me lo pongas, me voy a lo bestia, ¿eh? Ya. Pero a mí me ha avisado, hombre. Pero el escudo se va, ¿no? Sí, pero bueno, dura un rato. He matado a uno, bueno, está bien. Espera. Vamos para adelante, tres. No, para adelante no, Josema, para adelante no. Tenemos que defender, no atacar. Josema, que no. Pero es que voy a poner el escudo grande. Que tu ulti no es un escudo grande. ¿Pero tú sabes lo que hace tu ulti? No. Tu ulti hace una bomba de gravedad que los encierra a todos en un mismo círculo. Nos preguntan si tenemos Discord. Sí, tenemos un canal de Discord. Lo tienes abajo en la descripción del streaming. Hay un canal de Discord. No, no vale para nada porque no ni hablamos ni nada, pero oye, está ahí.
Hace algo mi rayo. Hace daño. Pero poco, una como... No, no, a ver, escucha, Josema, tu personaje es una fantasía. Su daño depende del numerito que hay en el centro de tu... O sea, tú cuando disparas tienes un numerito en el centro, ¿no? Sí. Pues tu daño depende de ese numerito. ¿Y sabes qué significa ese numerito? Es el daño que se hace a tus escudos. Si tú te pones un escudo y te disparan en el escudo, aumenta tu daño. Entonces, todo lo tuyo es que te pegan un montón y es poner escudos todo el rato, a ti o a tu amigo. Y entonces aumenta tu daño. Tu rayito hace mucho daño si lo tienes muy subido. Es un personaje difícil de llevar, ¿eh? Mucho. No, no. Tenemos detrás una Mei. Mátala. No la puedo matar. Yo, por favor, podéis mirar vosotros atrás, que está Mei ahí dando por culo. ¿Tú crees que yo puedo matarla? Sí. Es que, ¿que la tengo que matar yo? ¿Que siendo Mercy? ¡Hombre! ¡Pues la he matado! ¡Wow! Dice. Buenísima. ¿Dónde vas, animal? ¿Dónde vas? ¡No! ¡Arriba! ¡Pero podéis matarla! ¿A quién? ¡A la que tenéis aquí en el medio del punto! Ya está. Que no la había visto. ¡Hombre! Somos los putos amos. Venga. ¿Tú tienes caja? No. ¿No? ¿Cómo lo están pringado? Mírala, 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 la legendaria de Ash. Mírala, mírala, mírala. No, nada. Absolutamente nada. Hacemos luego un directo de Brawlhalla, me apetece Brawlhalla. Uf, a mí no. Ya veremos. ¿Hacemos un mini directito quitando lo que queda de piedra de Mine? Tampoco, sí. No, no se hace directos de Mine, que ya te lo he dicho. Sos mierda. Esta tarde haremos un vídeo de Minecraft, pero no va a ser quitando templo. Podemos hacer primero el de llevar a los aldeanos, porque hay que hacerlo sí o sí, y luego ya si eso quitamos templo. ¿Y Jesús, cómo lo llevamos? ¿Y cómo los vamos a llevar? Con carretilla. Con todas las vías que tengamos en el cofre de la redstone. O por el Nether. Si funciona. Bueno, claro, pero es que por el Nether no funciona. A lo mejor arreglamos ya los agujeros del Nether. ¿Has matado a alguien? Sí. Muy buena. ¿De qué sirve mi Mayus? Te bloquea proyectiles, como lo de D.Va. En plan, cualquier disparo que tal no impacta. Se traga balas. Ah. Es un poco una mierda, pero oye, se puede usar. ¡Uf!
Cuando no estés usando la barrera, acuérdate de quitarla porque si no pierde fuerza, ¿eh? O sea, si le dispara tu barrera, la... va perdiendo energía. ¿En serio le he matado? Ah, no, la ha matado la otra. Hay un portal en el fondo de la mar. Hay un portal en el fondo de la mar. Hay un portal en el fondo de la mar. ¡Ah! Me muero. Toma en toda la boca, cabrón. Ay. Duy, bueno, me acuerdo cuando salió Doomfist que dije, madre mía, me voy a hacer main Doomfist. Eso, Josema, el círculo, mientras esté esto puesto aquí en el aire, somos inmortales. Toma. Luego, con tu... las granadas no, las granadas curan, así que no dispares granadas a la gente. Con el botón derecho se tiran las granadas, pero solo curan. Y luego con el Shift haces un área de curación. ¿Te ha quedado? ¡Ah! Pues venga, hacerlo bien. Eso ya es más complicado, ¿eh? Joder, ahora he durado. Lo has intentado. Sí, me han pegado de 4 o 5 flechazos. Tienen dos Reapers, eso es bastante mal. Nosotros tenemos dos Genjis, eso es bastante mal. Ya está, me ha tocado la... me ha tocado la waifu. ¡Muere, perro, muere! Quédate ahí, Ángel. O me he muerto. Vaya. Me he caído. Qué contrariedad, ¿no? Pensaba que era un estanque, pero... ¿Qué? Que sí, había un estanque ahí. Bueno, a lo mejor no. ¡Oh, me encanta cuando aplastas a alguien con el... cuando aplastas a alguien al poner el mecha. Uf, mata a las dos divas seguidas. ¡Te chupo la vida! ¡Pero ayúdame, hijo de puta! Madre mía, cuatro divas. Es este el cielo. De hecho, cuando Zarya... cuando veas que Zarya tiene escudo, no le dispares, ¿eh? Cuando veas la cosa morada esa en Zarya o en cualquiera de sus amigas, no dispares. ¡Date quieto, mierda! Porque eso significa... dolor para nosotros. ¡Ah! Oh. Se suicidó.
¡Muere, perro! Activado. Te maté. Mi diva mola más. Ah, caja de botín. A ver qué te toca. ¿Cuánto dinero tienes? Poco, seguro. Si vas a la galería de héroes, lo ves. Es que así te, a lo mejor te puedes comprar una skin, la skin de rojo que mola un montón. Galería de héroes, a ver. Ah, no, pero la de tóxico no es de. No es de Halloween. No sé dónde está el dinero. Si vas a la galería de héroes, arriba a la derecha. O sea, entras en cualquier personaje y arriba a la derecha te dice. 800. Mal. Sí, las legendarias van en 1000. Las legendarias de no este año valen 1000. Las que son del evento de este año, por ejemplo, la de Ash vale 3000. Yo tengo 2700, pero es que no me va a dar. No, perdón, tengo 2070 en realidad. 2200, no me va a dar para comprarme la de Ash. Y además, gastarme 3000 en una skin, pues el año que viene estará 1000 solo. El año que viene, si acaso me la compro. También lo de siempre, que ya no la juego, así que. Tampoco es muy óptimo. Mira, Josema, mira, 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 mira. Mírame, mírame. Mírame, 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 mírame. Josema, detrás, Josema, detrás. Está una flexión, chaval. ¡Hijo de puta! ¡Dale a rojo! ¡Ah! No lo llego a matar. Lo he dejado a nada, tío. Joder, la misma tonta él. ¡No! ¡Que tiene la ulti cargada! ¡Ah! No me lo puedo maldito creer. Tenía ulti cargada y me han pillado, tío. No te gusta Zarya, ¿eh? Entonces juegas al mono. Te se va a morir la Watch. ¿Tú te imaginas qué problema que era la Watch si te moría? Hombre. Aquí en mitad del directo. Tendría que cortar el directo. Ah, no, no, no. Mira, la partida terminamos. Luego ya. Luego ya. Hace lo que te dé la gana. La partida terminamos, hombre. Pero en plan, que de pronto explota. En plan, súper sangriento. Te deja todo hecho perdido. Te deshace la cama, ¿eh? ¡Oh! Eso es lo importante. Con la muerte te deshace la cama. No. ¿Qué preferirías? O sea, ¿qué preferirías? No, la pregunta es si estás in or out. Imagínate.
todos los días puedes tener relaciones sexuales y todos los días las vas a disfrutar como la primera vez, pero tu cama va a estar... Entonces no. Pero tu cama va a estar siempre deshecha. Entonces, no, como la primera vez me refiero a que se la disfrutas un montón. Que nunca te cansas, nunca te vas a cansar. Nunca vas a decir, oh, no me apetece, o ah, esto no ha sido bien, o todas van a ser maravillosas. Pero tu cama va a estar siempre deshecha y siempre te va a molestar. En plan, siempre va a ser como si se te deshaciera ahora, no te vas a acostumbrar a ello. Pero a mí ya me apetece siempre, hombre. ¿Eh? A mí ya me apetece siempre. No, ya, pero eso digo. Pero diariamente lo vas a poder hacer. Obligatorio. Pero tu cama va a estar todos los días deshecha, siempre. O sea, si la haces, se te va a deshacer. Y te va a molestar como el doble de lo que te molesta ahora. Entonces no. Jolín, dos Hansus. Entonces no. No. Yo compraba, pero fuertísimo, ¿eh? Joder, hay un bastión. Oh. Pero tú no vayas a por él, tú no tienes nada que hacer contra él. ¿Lo has matado? Me callo. Jolín, me has callado muy fuerte la boca. Lo han revivido, ¿eh? Justo llegaba yo. El puto enano. ¿Nadie me puede revivir? No. Si solo revive un personaje de todo el juego. Chaca, me ha matado a Chaca. ¿Estás muy concentrado, Ángel? Sí, no, pero tenía la ulti, pero como siempre la pierdo justo antes de poder usarla. Es una mierda. Pues muchas veces la ulti tarda como un momentito en poder usarse, entonces en ese momento te la pueden cortar. No como la de Diva, que es absurdamente... Que la puedes poner, usar mientras te estás muriendo. Es absurdamente automática. ¡Muérete, por Dios! ¡Hijo de puta! ¡Lo has intentado! Bueno, lo he intentado. Podría haber matado a tres, no he matado ni uno.
¡Pero no te vayas! Que necesito para curarme. Ya está. Toma, cabrón, piedra para ti. Jolín, en serio me ha tenido que matar un sniper. ¡Aguanta la piedra! Vamos, que aún ganamos. ¡No! La gravedad. Jolín, es que a la Widowmaker no la puede matar nadie y nos está reventando a todos, ¿eh? A ver si la consigo meter un bolazo. Madre mía, ¿qué está pasando aquí? Nada, nada. Cuando está pasando cosas muy raras, tú simplemente suelta, dispara y a todos lados. Venga, va a 50 segundos, Josema, que lo tenemos ya, que lo tenemos. Están a 2 metros, lo tenemos. Tú no te alejes del centro. Alguien se encarga de curarte. ¡Oh, soy imbécil! Te lo juro. Aguanta, Josema, aguanta, aguanta, aguanta. Ah, siguen en disputa. ¿Quién hay dentro? Están ahí dentro. Adiós, nos matan, nos matan. No, 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 que no, tranquilo, tranquilo, que no, que no, que no. Corre, 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 corre. Que no, que no, que aún tenemos gente, aún tenemos gente, aún tenemos gente. ¡No! ¡No me quedaban balas! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me quedaban balas! ¡Perdemos! ¡Ganamos! ¡Perdemos! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Los putos a vos. Madre mía. Uf, ha estado duro esto. Venga, va. Venga, va, que me queda una. Una y la última. La última caja y ya. Llevo ya 2 horas. No me ha tocado nada bueno. No, nunca toca nada. Es bastante improbable que toque nada. ¿Ahora sabes lo que toca? Dime. Una horita de quitar piedra. Eso vas a hacer tú. Yo voy a descansar. No, 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 venga, va. Hombre, ¿lleva a verme algún anime, algún vídeo o algo? Pues eso, venga, una horita quitando piedra. Que no, que no, que yo no tengo 2 pantallas. ¡Ay, no tengo 2 pantallas! No puedo ver anime a la vez que quito piedra. Qué pena más grande, pues quita piedra. Que no, que no. Luego verás anime mientras comes, va. Que no, que no, que no. Que yo como con, mi, familia, que yo como con mi familia. Bueno, pero ya hemos acabado, ¿no? ¿Eh? Ya hemos acabado, ¿no? No, el directo, ¿qué va? Que no, que no, que no, que quiero ganar una última. Esta es la última, ganamos o perdamos. Pero si ganamos una más, me llevo la última caja ya. Y la skin de sombra. ¡Espera, man! Uy, que no ha funcionado. ¿Para qué sirve mi ataque? O sea, tengo un gancho y luego, ¿qué? Una granada de veneno.
hace algo de daño. En plan, un poquito. O sea, eso es para ponerlo cerca y que te detecte cuando tienes alguien donde tú. Cuando tienes cerca a alguien de tu posición. Pero súbete a algún lugar alto. Eso lo hago. Toma. Toma. No. Hijo puta, Winston, me ha venido por mí. Normal. Puto mono de mierda. Venga, ya, me voy a suicidar. No te suicides, eso es ilegal. Que no me gusta nada la mierda de personaje esta, ¿eh? Te aguantas. Tienes que morir como los hombres. Al menos que mi presencia aquí sirva de algo. ¿Pero quién eres? Ah, Zarya. Pero tío, intenta. Tú pones escudos. Cuando veas que le van a pegar a alguien, pon un escudo cerca. Es muy fácil. ¿Ves que alguien lo está pasando mal? Escudo. ¿Ves que lo está pasando mal? Escudo. Me congelaron. ¿Ves? Solo tienes que poner escudos. Toma, gracias a mí. Si es que me cago en la puta. Tororo, bueno, hola. Siempre hace falta un trozo de carne. Tororo. 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 Tororo, tororo. Mira, eso está ganado ya. ¡Podemos con ellos! Que sí, que sí. Es una victoria absoluta. Que escuchen nuestros disparos. Que tengan miedo. Sí. No gaste munición, anda. Originalmente Overwatch iba a tener también, como en el Team Fortress 2, la munición no iba a ser infinita. En plan, iba a haber cajas de munición. Afortunadamente no lo hicieron. Madre mía, pero ¿y esto? ¿Cómo si tan bueno? ¿Cómo si tan bueno yo, coño? ¿Cuántas muertes llevas? 3. Yo 14. Espérate, no, muertes no, eliminaciones. ¿Cómo se miran las eliminaciones? Lo pone, eliminaciones. ¿Dónde?
Adivina. Serás a tabulación, te lo pone. 10. Puedo 14. ¿Para qué me voy a mover? Podría hacer el warrior y quedarme aquí matando. ¿Dónde estás? Y te lo voy a decir para que vengas a por mí. Pero si no ha sido otro. Pero si es de la tuya, imbécil. ¡No, no, no! ¡Que tenía la ulti ya! De verdad, qué asco. Lo peor de este modo es eso, que tienes la ulti y la pierdes. ¡Hijo puta! ¡Anda! Pues no has guarreado tanto. La culpa es tuya, que me entretienes, perro. El guarro ha sido guarreado. Tengo a... a tu perra. Perdón. Ah. Oye. ¡Y puta diva! ¡Oh! ¡Me han matado! Normal. ¡No! Al 99% de ulti. Al 99%. Es que me quiero pegar un tiro. Hazlo. Venga, Ángel, que podemos con ellos, va. Pero espérate a los demás, no vayas tú solo. Al 99% de ulti. ¿Ves? Ahora mismo mi rayo es mega poderoso porque me he hecho un montón, o sea, me han hecho un montón de daño. ¡Hala! ¿Te han matado? Sí, sí. Era poderoso, sí, el rayo era poderoso, aquí da un montón de daño, pasa que no estaba solo. No, sí. Todavía perder. Que las rocas golpeen sus templos. Todavía perderemos esta y la siguiente, ya verás. Si eso pasa, jugamos otra. ¡Ah! ¡Casi lo he hecho! ¡Ah! ¡Qué mierda! Joseman, pero métete, por favor, no estés fuera. Que me matan, coño. Voy a por una caja de vida. ¡Ay! ¡Va por una caja de vida! ¡Uy! Pues no, te metes y si ya vendrá alguien a curarte. Pues es que si estoy yo solo. Pues eso. Como en tu vida normal. Toma. Venga, va, ya está. Ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Jeje, todavía puedo perder, ¿eh? No lo tenemos, ¿eh? Estaba bastante lejos de tenerlo, ahora ya está. Toma. Gracias a mí. Venga, última caja de botín. Yo, el más alto, como España. Floresta. ¿Te imaginas que es Flores? El de que quede. No, por favor. Venga, a ver la caja. Venga, legendaria, vamos. Está ahí, está ahí, está ahí. Oh, absolutamente nada. Dos, ¿qué te tocó? Dos iconos, un graffiti y mierda más. Y mierda pura.
Ah, absoluta basura. ¿Cuál es lo que toca ahora? Sí, venga, hasta luego. Bueno, se acaba el directo. Adiós. Bueno, eso lo he dicho. Episodio final de Overwatch. Esperamos que lo haya pasado muy bien. Próximamente Overwatch 2. ¡Hala! Adiós. Chao, pescado.